días. Gracias a los distintos medios de comunicación que aquí nos acompañan. Queremos hoy ofrecerle las informaciones acerca de las medidas que hemos tomado en conjunto con el sector agrícola de la República Dominicana para buscarle la solución al tema de los huertos. La primera medida que vamos a tomar es ir sacando o eliminando las gallinas de más edad. Eso quiere decir que ya gallinas que han perdido la productividad o que han disminuido la productividad y que siguen poniendo huevos por menor cantidad. Entonces, los productores la van a ir sacando y el gobierno le dará un subsidio de 50 pesos por cada gallina eliminada. Medida número 2. Inespre, el Instituto de Estabilización de Precios, seguirá comprando huevos a todas las asociaciones y productores de todo el país. Son todos invitados, pequeños, medianos y grandes, en todo el territorio nacional fueron invitados a esta reunión para que hagamos acuerdo con Inespre, que ya ha comprado el día de hoy 21.700.000 huevos. Esa es la segunda medida y seguirá y continuará en las próximas semanas. Tercera medida. INAVIE ya envió, envió el menú del desayuno y la tarde extendida, el desayuno escolar principalmente, y tiene en el menú el consumo de 8 millones de huevos para esta semana. Y seguirá las demás semanas con un promedio de 8 millones de huevos por semana. Y en cuarto lugar. Todos quieren opinar, caramba. Nosotros difícil. Le van a comprar la gallina a 50 pesos, la gallina vieja. Esa gallina, cuando la sacan bello de las granjas, la venden a 100 y pico de pesos. Y el Estado le está dando chilata. Dice que está reunido con todos los productores de huevos. Ahí no había productores de huevos. Póngase el flyer, señor director, que le están hablando mentira al país, carajo. Póngase el flyer donde se ve ahí los productores de huevos de Moca hoy mismo. Mandando eso, convocando hoy para mañana. Y digo que es hoy porque tienen una convocatoria, mírenlo ahí, urgente, a Proamoli y a Sohuevo. Las dos asociaciones de productores de pollos y huevos más grandes del Cibao. A Sohuevo y a Proamoli. Una demostración. Y miren la firma donde están ahí, de a Sohuevo y sello de a Sohuevo, firma de Ambioris Cabrera, de a Proamoli. Mírenlo ahí, y sello de a Proamoli. Entonces, ¿cómo es que Limber Cruz e Iván Hernández van a decirle a este país que ellos estaban reunidos con los productores de huevos? Le están hablando mentira al país. Y entonces los hueveros de Cibao, de Moca, que son las dos instituciones más fuertes, van para la calle mañana, misa y marcha en Moca. Y se acabó el relajo. Y, porque ¿cómo que le quieren hablar disparate a este país? Señores, coordinen bien sus ideas. ¡Hola! José David, me da la sensación de que esos gallineros y esos muchachos, la mayoría que son peledeístas, es un chantaje que están usando. Chantaje, es una falta de respeto tuya. Es un chantaje. Es una falta de respeto tuya. Que se respeten ellos, porque allá se consume más de huevos. Pero yo no vi al presidente de Asohuevo en esa reunión. Ahí, mira, no está. Ni está Ambiori Cabrera de Aprobar y ahí. Empezando por Ambiori. Empezando por Ambiori, todos esos son peledeístas. Claro, porque tú eres PRMista. De lo que usted no conozca, no hable. Déjese de estar hablando disparate. Hola. Saludos. Buenas tardes. Saludando al equipo. Adelante, hermano, hable fuerte. A ti ya te habla duro. No. Hay problema en la comunicación, marca de nuevo, hermano. Este quiere hablar como un hombre. Vamos a ver si es verdad. Mire, saludo especial para Papo Carolina y mi hermano Tommy Pérez. En sintonía en la alcaldía de Santiago desde temprano. Mirando para adelante. Esperando por hora este programa. ¡Hola! ¡Hola! Dime, David. ¿Qué ha pasado? Es que mira, Limber Cruz es un empresario del sector agrícola. Es un conflicto de interés. Él no puede estar manejando la política de agricultura del gobierno. Es que es un empresario. Se está sirviendo con la cuchara grande. Es verdad, ¿tú crees? Que,
Claro, mi amor, porque hay un conflicto de intereses. Ah, con Limber Cruz. Se le dijo desde un principio. Limber Cruz tiene un conflicto de intereses porque él es empresario del sector que él maneja la política pública, entonces no machea. El plátano grande está a 33. 33, 35. ¿Y la rabiza está cuánto? Háblame de la rabiza, doctor. A 28. ¡Habla! ¡Hola! Buenas tardes, opinadores. Buenas. Buenas. Yo soy una persona que no tiene muchos estudios, pero esta gente del PRM son politólogos de universidades de fuera y todo eso. Pero yo, siendo un bruto, les voy a dar una recomendación. Dale. La publicidad del gobierno es innecesaria y se gana y se gastan miles de millones en eso. 8 mil millones van a gastar este año, 8 mil millones. 300 llevan. Ya. Y lo bonito es que nadie ve una publicidad de nada que valga la pena. Que agarren ese dinero, que se sienten con los productores de huevo, de pollo, los agricultores, y que les subsidien ese material que ellos produjeron con una posible ganancia y que se lo den barato al pueblo. Maestro, le están hablando embuste, vea. Y así pudriéndose es que la creen, mercancía. Mientras los hueveros y los que tienen esas gallinas ahí en Moca y esa zona, hace con boca camisa mañana, a ver si Dios tiene piedad y misericordia de ellos. ¡Hola! Se fue, venga, que usted venga quiere la hablar. Venga la otra de una vez. Saludos, buenas. Buena, Boca Chica de este lado. Feliz tarde para ustedes. Saludos, adelante, hermano querido. Ay, señores, pero es verdad que en este país da pena. Nosotros, y me disculpan la expresión, damos pena viendo unos excuse nuevamente, para la redundancia, los malditos funcionarios que tenemos aquí, como ese Limber Cruz. Estos fatales, como decía Freddy, son unos fatales que llevan este pueblo, y este pueblo tal que va como un suelo de media abeja. Señores, da pena ver cómo están cómo está la canasta familiar, cómo está el costo de la vida, y todavía ese señor que llamó ahí llamando a decir que son peledistas y quieren hacer daño. Hermano, usted es un fatal que tiene una botella también por ahí, y escúcheme que estoy un poquito rebelde, pero es que cuando tuve cosas como esta, cuando tuve que incluso por aquí hay casos de dengue que no se cuentan con los dedos, casos que en cada calle doy tres casos, señores, los hospitales llenos. Y aquí la prensa no dice nada. Aquí están pasando cosas inéditas. Entonces, este presidente se ha hecho como el sordo. Se nos ha hecho el sordo porque el pueblo le está clamando que cambie todos esos inútiles. ¿Qué es que son inútiles, señor presidente? Sus funcionarios son una bandada de inútiles que no sirven para nada. Hermano, que no sirven. Hermano, mire, su funcionarios están mil veces peores que los del PLD. Porque aquello, el pueblo a una sola voz, y me despido con esto, dice el pueblo a una sola voz, aquellos robaban pero no daban de comer. Estos roban y no dan de comer. Feliz tarde. Ay, esa es la consigna del pueblo. ¡Habla, pueblo! ¡Hola! Hola, amigo, ¿cómo están? Bien. Este país lo que hay que hacer es cerrarlo aquí. ¿Cerrarlo? No, sacarlo malo y ponerlo a funcionar. ¿Qué ocurre organizado? Yo te voy a hacer un cuento de algo que pasó anoche. Yo anduve 4 instituciones públicas de la salud con una joven que estaba enferma. Y ¿con síntomas de dengue? No, ella tenía un dolor estomacal. Okay. David, fuimos al Juan 23, al hospital y al seguro, y en ninguno de los sitios hicieron la tomografía. Otra cosa que te quiero decir, oye, te mandé unos videos esta mañana y anoche de unos chamacos que tumbaron a un sobrino mío que con una tarjeta. Ay, sí. Por las redes, por favor. Sí, vamos a hacer ese trabajo, hermano mío, tranquilo. ¡Hola! Se fue, dale allá. ¡Que hable el pueblo! Se fue esa también. ¡Habla! Marca ahora. Saludos, buenas. ¡Hola! Buenas tardes, David José. ¡Buenas! Mente PRM, no se quiten fantasmas del PLD encima. Van a estar peor, porque ellos todo lo malo que hacen de una vez, que es culpa del PLD. ¡Qué vaina! ¡El diablo! Coño, pues se quiten esa vaina y trabajen bien. Cada vez que hacen una vaina mala, pues PLD. Ah, coño, que son los productores de huevos PLDistas. Que todos son PLDistas ahora. Que vayan a Boca y le digan eso al presidente de Aso Huevo y a de Aproaboli. Oye, andaba desaparecido o estaba desaparecido Hipólito. Apareció ahí. Ya apareció Hipólito. Hablando disparate. Póngame un video, el señor director, un videito ahí de Hipólito. Ay, Padre Nuestro. Ay, más no. Cuando la cosa está mal, se puede complicar y poner peor. Pero apareció Hipólito. ¿Qué Hipólito lo coge? Le vamos a dar el trofeo del payaso del año. Ay, Dios. Póngamele la nariz ahí. Póngale.
en momentos muy difíciles, aunque miren, ese jueguito del COVID y de la Ucrania, o los ciclones, es un problema grave. En momentos muy difíciles, aunque miren, ese jueguito del COVID y de la Ucrania, o los ciclones, es un problema grave. Bueno, es una pendejadita. Oye, lo que dice ese payaso. 3.000 casos registrados a nivel nacional en un mes de dengue. Y en lo que va de año, dice la dengue, comisión, óyeme, la Comisión de Salud de la Fuerza del Pueblo dijo hoy que van 70 muertos. Hipólito, inhumano, canalla. Pero no estamos 70 hablando. 70 muertos. Estamos hablando de 3.000 casos que fueron a hospitales y clínicas del país. En un estado casi crítico. 70 familias gritando sus muertos, Hipólito, y tú dices que eso es una caballá. Es una vainita ahí. Sí, eso es. Betty, díselo a los que han pedido sus hijos. Arrancó Hipólito ya. A Luis que se prepare. Bien. Bien. ¿Eh? El Judas de Víctor Suárez. ¿Qué pasó con él? No es un traidor, pero de los grandes, de los más grandes. Un tipo con sentimientos bajos, imagínate tú. Hipólito está jugando con este pueblo, hablando así de dengue. Bueno, prepárense para las hipolitadas. ¡Hola! ¡Habla! Hello, José David, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Yo como dominicano, analizando el gobierno del señor Abinader, que merece respeto para mí. Si no le evalúa, pasa y la cosa está peor. Educación está peor, transporte está peor, la comida está peor. Entonces, cuando. Salud, energía eléctrica. Que supuestamente. Exactamente, para no, porque me pasó la tarde diciéndote todo. Tú cambias de mujer, es para conseguirte una mejor. Tú cambias de gobierno para tener uno mejor. Entonces, Luis Abinader, un año de elecciones y no ha resuelto nada. La electricidad está peor. Entonces, ahí hay que poner a Abel Martínez y no me interesa ningún candidato, pero para mí la opción es Abel. Buenas tardes. Gracias, hermano. Bendiciones. Cuídate. Ay, santo Dios. Hola. Hola. Saludos. Saludos. David, esa opinión que tú tienes sobre Suárez, que yo estoy de acuerdo contigo, es porque tú eres PLDista, fanático del PLD. Ok. Sube la voz, habla fuerte. Habla como un hombre, que los hombres no se esconden detrás del trapo. Pero si tú vas a venir a hablar con esa ñoñería. ¡Habla! Dime tú. Buenas tardes. ¿Ustedes creen que con un país con tantos niños que se han muerto del dengue... Sale este tipo a hablar disparado. Con ese relato. Coño, qué abuso, qué país no gastamos. Así no es verdad que lo iba a aumentar, ¿no? Y se ve en primera vuelta con... ¡Hola, Hipólito! ¡Habla! ¡Cotiló! Caballero. Saludos. ¿Usted se acuerda cuando Hipólito estaba en campaña que habló de la doméstica, que era una... ¡Ay, mi madre! El mejor filete se lo daban a los chulos, la doméstica. Sí. ¿Qué fue? ¡Qué fuerte, fuerte! Para que te dé valor para hablar aquí. Eso es así. Vámonos con esta, venga. Dele ahí, que yo le voy a enviar algo al director para bajar con eso un rato. ¡José! ¡Uy! ¡Adelante! ¿Cómo tú estás, José? Mira, José, lo que tú hablas... ¡Aló, José! ¡Te estoy oyendo, habla. Adelante! Lo que tú hablas sobre la gallina, mira lo que tú dices, la gallina está vendiendo a 100 pesos. Entonces el gobierno se la quiere comprar a los productores a 50 pesos. Así empieza a estar vendiendo en la calle los camioneros. Pero que yo la vi esta semana. Entonces el gobierno la quiere comprar Libre Cruz a 50 pesos, pero tampoco invita a los hueveros y a los polleros. Este gobierno tiene que cambiar la forma de ser. Está una burla con este pueblo. Si no. Ellos van bien porque ellos dicen que Luis tiene un 62 según. Que vaya y se lo diga. El centro económico del Cibao de Aguilera. Que se lo diga a su huevo y a Proamoli que tiene marcha y visa mañana. ¡Atención, presidente!
¡Tiembla, tierra cobarde! Envíese mañana a Limber Cruz y a Iván Hernández para que llegue a la misa en el Sagrado Corazón de Jesús de Boca, que lo están esperando. Pausa, pero rezamos ahora. Si le falta valor, cojamos acá. Que aquí sobra. Vamos así, vea. Y hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. ¿Qué problema? Vamos allá.